En el panorama de la alcaldía de Bogotá no encuentro ningún candidato que supla completamente mis expectativas. De todas maneras, esto ya está muy complicado, eso ya no lo arregla nadie. Pues naturalmente todos dicen lo mismo y no sabemos a quién creerles. O sea, en las propuestas que tienen no veo que haya pues como una visión futurista de lo que está pasando y de las perspectivas que podemos tener para años siguientes. No cumplen. Sigue el país igual. La verdad, si los candidatos quisieran hacer algo, lo harían desde hace tiempo, pero si ahorita vamos a tener otros candidatos nuevos que van a hacer lo mismo que los anteriores, creo que por eso más de uno ha tomado la opción de no volver a votar ni volver a elegir a nadie. Creo que lo mejor sería elegir a alguien que fuera de la calle, que fuera del pueblo, que sí entendiera los problemas que hay en la ciudad. La seguridad, por ejemplo, aquí en esta capital, hermano, es algo deficiente, con todo respeto, viejo. Sí, porque hoy en día uno ya ve un policía uniformado, lo único que entiende uno es, uy, ahí viene un ladrón uniformado. ¿Por qué razón? Lo digo porque yo vivo esa situación con mi gente ahí. Las próximas elecciones en Colombia tendrán lugar en medio de la mayor crisis que haya afectado al sistema mundo capitalista. Crisis financiera, ambiental, alimentaria, energética, de la política. En medio de ella y como resistencia ante la misma, numerosos pueblos se alzan en demanda de justicia, de democracia real, de empleo, de educación gratuita, de calidad y universal. Defiende las dictaduras y de todo tipo de autoritarismo. A pesar de ser el país más desigual de la región, en Colombia los discursos y las propuestas de los candidatos a las alcaldías y gobernaciones ocultan esta realidad. No se entiende, por tanto, que mientras por doquier se vive una crisis de impredecibles consecuencias que devela y hace temblar la lógica del sistema político y económico que nos rige, con miles de jóvenes levantados en demanda de democracia real, de educación gratuita, de igualdad de oportunidades, de empleo, en la parroquia la gran preocupación de los candidatos y sus partidos sea la seguridad, el crecimiento de pie de fuerza policivo, el control a través de la infinidad de cámaras que todos lo registran y violan. Frente a la crisis del sistema y el aumento de la militarización de la sociedad para impedir que las voces de protesta se escuchen, algunos movimientos juveniles en Colombia se organizan y construyen sus propias propuestas. Ser joven y ser pobre en una ciudad como Bogotá te convierte en un otro indeseado. Para algunos otros, la seguridad se traduce en más policía, en más militares y en más cárceles. Pero hay algunos otros que están en los muchos barrios de varia gente en la ciudad de Bogotá que consideran que la inseguridad se combate con mayor estudio, mayor empleo y mayor cubrimiento de la salud. También hay algunos otros que consideran que la inseguridad se combate confiando en el otro. ¿Cuál eliges? La campaña, como bien su nombre indica, es una campaña permanente sobre el tema específico de estigmatización y criminalización juvenil en la ciudad, sobre todo de los jóvenes de los sectores populares. Tenemos un énfasis sobre el tema del territorio, el tema de lo local, el tema del trabajo local en los barrios, cómo vive un joven su vida cotidiana en un sector popular, y de allí, digamos, surgen esos problemas, el tema del acceso a la educación, sobre el tema del acceso a la salud, sobre el tema de la precarización del trabajo, sobre el tema de las expresiones contraculturales, sobre toda la estigmatización que hay. Entonces, en ese sentido, ya está funcionando lo que es la unidad de respuesta inmediata frente a hechos de brutalidad policial, que es otra propuesta de resistencia permanente que intenta también tener un escenario de denuncia, un espacio de divulgación de los problemas, de afectaciones en la vida cotidiana, que tiene una relación con un modelo de desarrollo y un modelo de ciudad que se ha forzado y ha incrementado ahorita con la presidencia de Santos y su estatuto de seguridad ciudadana. Estamos en desacuerdo con que sea el aumento de la pie de fuerza, que proponemos autonomías, que proponemos ejercicios en los territorios, y en ese sentido toda esa propuesta, cuando lo unimos con todos los trabajos territoriales a nivel nacional, nos va a dar unas directrices de acción, permite, digamos, avanzar e ir pensando cuál sería también esa propuesta de ciudad, y eso sí definitivamente le da un matiz diferente al tema electoral, ¿no? Que se construye más unos programas muy coyunturales, y la campaña Juntos por la Vida definitivamente sí tiene un análisis profundo sobre el tema de juvenil que se ha venido construyendo hace más de 2 años y que nos ha permitido, entonces eso nos ha dado el marco de acción en adelante. Las propuestas de estos políticos repiten lo que los medios de comunicación, es decir, los grandes grupos económicos, potencian. De nuevo, prometen encementarlas más y más, construir nuevas vías, segundos pisos, autopistas concesionadas, peajes, túneles y, como promesa más repetida, ofrecen la creación de miles de empleos, eso sí, transitorios y tradicionales, microempresas, pequeñas empresas, microcréditos, capacitación tradicional, opciones que dejan a miles de personas a expensas de lo que puedan hacer en medio de mercados cada vez más monopolizados. En fin, un modelo de ciudad que supuestamente genera equidad para sus habitantes.
Se dedican a repetir lo de siempre, sin reparar en la formación histórica de nuestras urbes, en sus limitaciones arquitectónicas, en el ambiente y apoyar un modelo de reordenamiento de la ciudad, en el cual los antiguos habitantes de los barrios tradicionales de la ciudad son expulsados hacia la periferia para dar paso a nuevos habitantes de estratos altos, turismo, centros financieros y comerciales internacionales. Bueno, el Plan Centro es un conjunto de proyectos. El proyecto de Ciudad Salud hace parte de ese Plan Centro. Todas las vías, las grandes vías en construcción en el centro de la ciudad hacen parte del Plan Centro. En la boca de un actual incluso candidato a la alcaldía, un cínico que pretende ser reelegido, el Plan Centro, él creo que lo dijo de la mejor manera. Aspiramos a un centro de Bogotá abierto al turismo mundial y que viva en el centro quien pueda pagar vivir en el centro. O sea, se están, digamos, tragando literalmente los barrios tradicionales antiguos, ¿no es cierto?, para ese mismo turismo. En la práctica lo que están tratando es de aburrirnos con obras y con pudrición humana, ¿no es cierto?, para comprar barato. O sea, es un ataque a fondo a todo lo que pudiera ser, digamos, el instalamiento básico popular de todos los barrios. Desde las administraciones Mocus, Peñalosa, nos decían, es que ustedes los que están planteando las quejas que están haciendo, las denuncias que están haciendo, eso es político. ¿Por qué no se meten en la política? Entonces, nos metimos en la política con buenísimos resultados. De hecho, ganamos la alcaldía mayor no una, sino dos veces. Pero lo que vimos en la práctica fue la ejecución, incluso mucho más agresiva y mucho más acelerada del mismo plan. Los políticos andan en la venta simplemente de su ¿cómo se llama esta vaina? De su propaganda. Digamos que en general los diferentes sectores han reaccionado. Entonces se han venido dando, digamos, asambleas y decisiones de colectivos, que de salud, que de educación, crear una escuela popular, organizar una cosa de comunicaciones del mandato del centro, hacer, digamos, asambleas. Son órdenes que nos damos a nosotros mismos, eso no es negociable. Finalmente comprendimos que lo que nosotros teníamos que hacer no era ser especialistas en lo de ellos, sino construir nuestro propio mandato, construir nuestra propia propuesta, digamos, de plan popular del centro. Ante la falta de vivienda, de vías, de ingresos, de estudio, ante la creciente contaminación de las quebradas y ríos que cruzan sus barrios y veredas, ante la persecución de la policía que no los deja rebuscar, ante la desconexión entre las propuestas y aspiraciones de los movimientos sociales urbanos y las agendas siempre pragmáticas de quienes aspiran a regir los destinos de la urbe, los negados de siempre buscan soluciones reales que los movilice hacia un proyecto de ciudad colectiva. El proceso de asamblea se fortalece en la cuenca del Tunjuelo, que abarca 8 localidades y que tiene particularidades como es el botadero de Doña Juana, la explotación minera, donde hacen parte 3 multinacionales, ya empiezan a ser unos actores que agreden el territorio Transmilenio con motores, donde el territorio termina siendo es un espacio comercial que se le diga al mejor postor y dejar como el ripio para las comunidades que son de bajos estratos y que no tienen mucha incidencia en términos políticos dentro de su propio territorio. Y terminan siendo como la mano de obra muy útil y muy barata para los explotadores de este territorio. Nosotros como proceso vamos caminando por los espacios donde están los actores que agreden el territorio. Uno de los primeros pasos que nosotros como proceso hemos generado es formar a las comunidades. Pensarnos en una escuela de gobernabilidad donde va a participar la señora que vende chorizos, donde va a participar un vendedor ambulante, un profesor, un alumno. Desde ahí es donde podemos empezar a construir tanto una localidad como un territorio, como una ciudad. Hemos hecho propuestas concretas, por ejemplo, de un proceso técnico de gasificación real para utilizar los desperdicios y los desechos que están ahorita desbordando el relleno de Doña Juana. Cuando Lucho Garzón estaba de alcalde, lo llevamos allá para mostrarle la propuesta quedó ahí. Ya en cuanto a las candidaturas distritales, pues llegan, congregan una cantidad de gente, les echan un discurso, les llenan la barriguita en ese momento, y esa es la construcción colectiva comunitaria que muchos partidos tienen.
si un candidato, por ejemplo, se pusiera a hacer ese ejercicio muy juicioso, se da cuenta que su propuesta que tiene como candidato estará distante de las realidades comunitarias, y si fuera responsable en términos de construcción colectiva, daría un paso atrás a su candidatura. Las máquinas electorales no están sujetas a ningún sector social. A la hora de gobernar quedan sometidas a los grupos económicos que dominan los negocios en todo el país. Los mismos que a través de su influencia diseñan el proyecto de ciudad y campo en marcha. La corrupción, por tanto, no es casual ni circunstancial. Es una de las manifestaciones de la alianza entre campañas políticas y grupos económicos. El caso de la salud es tal vez uno de los que ha generado mayor escándalo. Para contrarrestar los impactos de estas alianzas, algunos sectores de la sociedad están impulsando una propuesta legislativa para reformar estructuralmente el modelo de salud en Colombia y democratizar el acceso a la salud. Este movimiento surge de la necesidad que existe en el país de cambiar el modelo de salud que tanto problema ha traído a los colombianos, como es la negación de tratamientos, de cirugías, el sobrecosto en los medicamentos, el cierre de los hospitales públicos, el incremento de las enfermedades que ya habían sido erradicadas. Busca la derogatoria de la ley 100 del 93, es decir, el cambio de modelo por un modelo que sea más justo, igualitario, integral, público, donde no exista la intermediación. Proponemos un modelo que sea directo, donde el Estado sea el administrador, y que este modelo de salud que estamos proponiendo sea vigilado por las y los colombianos. Hemos propuesto la campaña de la octava papeleta, que es un proceso de consulta popular donde le decimos al pueblo si está de acuerdo con el modelo o no de salud vigente, y pretendemos crear un mandato popular. Esta sería una primera fase de la campaña. Viene una segunda fase de la campaña donde queremos hacer un enjuiciamiento ético y político a los responsables de la salud de nuestro país. Y una tercera fase tiene que ver con construir entre todos una iniciativa popular legislativa. Lo que estamos diciendo desde la campaña también es que salud no es hablar de hospitales solamente o hablar de la enfermedad exclusivamente. Se trata de que podamos hablar de un modelo de sociedad o una manera de ser, de estar, un modelo de desarrollo tal que evite que nosotros realmente nos enfermemos. Para evitar que nos enfermemos, ¿qué necesitamos? Necesitamos una vivienda digna, necesitamos unas condiciones laborales y un trabajo decente. Entre eso, por supuesto, está el tema de los hospitales y el tema de la atención primaria de salud, y está el tema de medicamentos, pero no exclusivamente. Un modelo de salud público debería garantizar todo lo anterior como factores ineludibles para poder tener salud en Colombia. Cambiar de un Estado neoliberal a un Estado realmente garante de derechos. La tarea es de ir movilizando un pueblo que se logra a través de la formación, de la concientización, de una propuesta organizativa que sea coherente, que sean capaces de confrontar a cualquier gobierno, a cualquier régimen, sea progresista o sea retrógrado. Las campañas políticas están pendientes de poder maquillar aún más el actual modelo, pero sin generar reformas de fondo. Sin duda, estamos ante opciones marchitas, alternativas para el negocio, para el lucro de unos y otros, que desconocen el clamor que se desprende de las periferias de las urbes donde se amontonan miles de miles, en los barrios populares que sirven de taller o de lugar de trabajo para una inmensa proporción de nuestra fuerza laboral, en los parques que acogen a los desempleados, en los campos que ven salir a los perseguidos o expulsados. Pero no solo ello, negándose a reconocer que para que exista democracia real hay que motivar la movilización, organización y participación directa de su ciudadanía. En nuestro país, los políticos se han dedicado a organizar partidos de nombre, máquinas electorales, que lo único que esperan de todos aquellos mayores de 18 años es que voten. En la perspectiva de una Bogotá incluyente, donde efectivamente las propuestas que surjan de los diferentes sectores populares tengan voz y voto en la decisión que tiene que tomar tanto los alcaldes locales, las UPZs y el alcalde de Bogotá para efectivamente
allanar una transformación real de la ciudad y evitar la criminalización que el Estado quiere hacer de estos espacios, porque como piensan distinto, como piensan diferente, entonces de una vez se les cataloga de terroristas y vienen innumerables amenazas. Esto implica que tiene que irse articulando más las propuestas que han venido surgiendo desde diferentes sectores aquí en la ciudad. Se habla del Congreso de los Pueblos, se habla del Congreso de Tierras, Territorios, Soberanía. Cada una está navegando por su lado y ambas o cada una de ellas está apostándole a la construcción de un nuevo país. Esa es la articulación que nos parece a nosotros debemos fortalecer, debemos trabajarle fuertemente y de lograrlo, creo que daríamos un paso importante en esa construcción de un nuevo país, una Colombia distinta. Quien abandere una propuesta de cambio no debe tenerle miedo a oponerse a la política imperante. Ha habido experiencias en otros países que sí es posible gobernar sin la injerencia directa de la política neoliberal. Y eso es lo que ahorita un buen sector de la población no ve reflejado y dice que mejor continuar con otros procesos poco a poco y seguir avanzando en una propuesta que efectivamente brinde una salida hacia el futuro.